En un discurso contundente y directo al Gobierno Nacional, el doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, expuso los principales puntos que tienen a los alcaldes y alcaldesas del país muy preocupados por la falta de autonomía en sus administraciones locales. Estos son apartes de su intervención. En esta oportunidad venimos con grandes preocupaciones, señor presidente. Y como gobiernos, como parte del gobierno que somos, del Estado, tenemos que decirnos las verdades. Los alcaldes y alcaldesas son sus mejores socios, señor presidente, para lograr la prosperidad, la paz, el desarrollo y el bienestar del país. Y una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar de la mano los gobiernos locales, estos señores y estas señoras que todos los días tienen que recibir la presión de todos los pobres que viven en sus municipios esperando que el Estado responda con eficiencia, con agilidad, todas las demandas que ellos tienen en todas las áreas del desarrollo humano. Pero hoy, señor presidente, a pesar de que la Constitución del 91 y la Ley 715 establecieron que la educación es una competencia esencialmente municipal, porque nadie como el alcalde y el consejo para conocer las necesidades que en materia de cobertura y calidad tienen su gente, sus comunidades, no tienen esa competencia porque los gobiernos departamentales y el Ministerio de Educación le sigue negando ese derecho. Nosotros insistimos, hoy es la gran oportunidad para que le digamos al país que tenemos el mejor líder que Colombia necesita en este momento histórico. Los alcaldes y alcaldesas no se quieren ir con las manos vacías, señor presidente, y el gesto de usted haberse venido con todo su gabinete ya es un principio de muy buen augurio del resultado de esta reunión. Señor presidente, puede ser muy fácil para el gobierno nacional entenderse con 32, llámense gobernadores o alcaldes de capitales, pero la realidad del país, el país está en los 1.050 municipios que tienen la mayor cantidad de necesidades y de pobreza que tiene el Colombia. La primera petición que hacemos, no solo a ustedes, señor presidente, y a su gobierno, sino al Congreso de la República y a los organismos de control, es confianza, restablecimiento de la confianza, del respeto por el principio de presunción de buena fe consagrado en nuestro ordenamiento constitucional, al que también tienen derecho nuestros alcaldes y alcaldesas. Es por ello que por iniciativa de los mandatarios locales nuestra propuesta es la constitución de una mesa de trabajo interinstitucional con el gobierno, el Congreso, los órganos de control, para evaluar y proponer un plan de choque por la descentralización y la autonomía territorial. El contacto de usted con los alcaldes y alcaldesas del país mejora sustancialmente las esperanzas de los colombianos. Por eso le estamos pidiendo que por departamentos usted pudiera recibir en la Casa de Nariño a los alcaldes y alcaldesas para hablar con ellos sobre los problemas que ellos tienen. La reforma a la salud no puede ser una excusa para aumentar la recentralización del país. La organización del sistema de aseguramiento debe facilitar la participación de las entidades territoriales. Sobre vías terciarias, debemos, señor presidente, reconocer que usted nombró una ministra muy cercana a los alcaldes y alcaldesas. Yo creo que nos estamos acercando a la plena autonomía en el manejo de los recursos de vías terciarias. Señor presidente, cuando uno se equivoca, es muy noble, es muy loable reconocer la equivocación y emprender la corrección del error. Necesitamos una contrarreforma constitucional para acabar con los OCAD municipales que no han dejado funcionar el sistema. Estamos apoyando el proceso de paz que usted está liderando y que esperamos sea el más exitoso de todos para el país. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, clausuró el Congreso Nacional de Municipios y les habló de esta manera a los alcaldes y alcaldesas del país. Sentémonos, identifiquemos los procedimientos y vamos mejorándolos para que lleguemos al punto donde ustedes estén totalmente de acuerdo. Hay una propuesta que es la de dar directamente las regalías específicas. Yo creo que eso se lo puedo aceptar ya. Yo
confío plenamente en la honestidad de los alcaldes de Colombia. Eso no de otra forma. Y ustedes ya han dado muestras más que fehacientes de su capacidad de ejecutar, de su capacidad de administrar. Yo soy el primero en reconocer, y Gilberto también es testigo, que desde hace mucho tiempo he pensado que 4 años para los alcaldes es muy poco tiempo. Busquemos con ustedes, también con el Congreso de la República, que será quien va a tomar la decisión, ¿qué es lo mejor? ¿Qué me parecería a mí conveniente? Aumentar 6 años a ustedes y alinear la elección de alcaldes con la elección de gobernadores, con la elección de congresistas, con la elección de presidente. Que el periodo del próximo presidente sea solamente de 2 años y a partir de ese momento de 6, sin reelección. Vamos a seguir mejorando las relaciones con los alcaldes a lo largo y ancho de este país. Muchas gracias y tenemos que trabajar juntos. Muy amables. Frente a los sorpresivos planteamientos expuestos por el presidente Juan Manuel Santos, la reacción no se hizo esperar. Los alcaldes y alcaldesas despidieron de la siguiente manera al presidente de la República y al doctor Gilberto Toro. Hemos repetido e insistido en estas 3 jornadas en una afirmación que va mucho más allá de la retórica. Los alcaldes y alcaldesas somos los aliados naturales del gobierno para alcanzar los propósitos comunes de prosperidad, seguridad, modernidad y paz. Lo que pedimos son herramientas para trabajar de la mano con las distintas instancias del Estado en esa gran meta que nos une a quienes nos dedicamos al servicio público, la paz y la prosperidad de Colombia. Amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su compañía. Les habló Claudia Mendoza. Que tengan una feliz semana.